Bienvenidos amigos a su programa de videojuegos, Coqui. ¿Cómo estás, Denis? Todo bien, Coqui. Estamos un poquillo atrasados, pero estamos de vuelta aquí con mucho más. Sí, claro, este es su tercer programa. Ya teníamos lista la información, pero debido a problemas fuera de nuestro control, el programa se hizo un poco viejo y pues ya lo tenemos acá actualizado, nuestro tercer programa. Recordarles de pues, días anteriores tuvimos algunos problemas en cuanto a toda esta cuestión que hubo, que fue muy famosa debido a problemas con Sony y otras cosas. Pues les recordamos que nosotros ahora tenemos bastante variedad en juegos originales también para PlayStation 2. Ya teníamos bastante variedad en juegos para PlayStation 3. Pues traemos ahí alguna variedad grande ahí para toda la gente de PlayStation 2 para no abandonarlos. Va a estar bien surtido de PlayStation 2 original ahora, ya que no se puede del otro. Sí, claro. Pues muy importante decirles esto, que ya ahora pues no tenemos juegos genéricos ni nada de eso, solo juegos originales. Entonces, ya ustedes lo saben, ni siquiera podemos comentar esto, así que vamos a tener bastante variedad. Siempre hemos tenido muy buena variedad de juegos para PlayStation 3, para Nintendo Wii, todos totalmente originales. Así que, ¿qué más, Denis? ¿Cómo estamos con el Gears of War? No, esta semana tenemos el análisis retrasado que teníamos del Gears of War, que nos habíamos prometido, pero de verdad lo vamos a tener esta semana. Sí. Entonces ya casi venimos con esto de Gears of War. Tenemos también lo de los escuadrones galácticos, todo esto y más después de esos comerciales de Videojuegos Coqui. ¡Ya venimos! Los fiebres de los videojuegos ya tienen su lugar. Videojuegos Coqui. Juegos originales de PlayStation desde 10.000 colones. Compramos, cambiamos y vendemos tus videojuegos. Nadie iguala nuestros precios en consolas y accesorios. Encuéntranos en Facebook VJ Coqui CR. Hazte fan y fabulosos premios sorpresa te esperan. Contáctanos 22 58 67 41. Visítanos en San José Centro y el sur del Diario Extra, Alajuela, Mall Internacional. Videojuegos Coqui, lo mejor en videojuegos. Bueno amigos, recordarles nuestra página en internet y que también se pueden afiliar a nuestra página en YouTube para que ustedes se puedan suscribir. Es VJ Coqui CR. Así nos pueden buscar en la página en YouTube. También recordarles nuestros teléfonos acá en San José, 22 58 6741, y el teléfono allá en Mall Internacional Alajuela, 24 43 79. Ahora solo tenemos dos locales ubicados en Alajuela y San José. ¿Qué tenemos ese juego de fondo? Para que ustedes lo puedan ver, es el Just Dance 4. Lo tenemos original para su consola de Nintendo Wii y también para Xbox 360 y también para PlayStation 3. Nos entraron alguna variedad de lo que es juegos para Nintendo Wii U. Ahora la consola pues tuvimos algunos problemas, teníamos algunos reservados y no nos llegaron. Así que tenemos algunos problemas, algunos inconvenientes, pero próximamente esperamos tenerla ya acá en el país y poderlo mostrárselo a ustedes en su programa de videojuegos. Así brevemente comentarles que vamos a tener, si Dios lo permite, para este año 2013 vamos a implementar lo que es el alquiler de juegos para PlayStation 3, para Xbox 360, para que ustedes lo tengan en mente desde ya, que vamos a tener todos estos juegos en alquiler. Debido al gran problema que hubo anteriormente, ya mucha gente lo comentó en la página de Facebook y también lo pudieron haber visto algunos en las noticias, como fue en Telenoticias. Todas estas cosas fueron algunos problemas e inconvenientes que dieron debido a los juegos genéricos, los juegos copias para PlayStation, y se repartió un comunicado de parte de Sony aclarando todo esto de que es totalmente prohibido la reproducción de estos juegos a nivel nacional. Entonces ya lo saben, tenemos juegos originales ahora para la consola PlayStation 2. Ya nos entró el Pro Evolution Soccer 2013 original también para esta consola. Entonces, todo esto y mucho más en su programa de videojuegos Coqui. No se despeguen, que ya venimos. Cada año tenemos el mismo problema: decidir el regalo perfecto para toda la familia. Pero
Pero ahora que la consola Wii bajó de precio, decidir fue muy fácil. Toda la magia que tu familia necesita está en la consola Wii. Ahora por solo $149.99. Bueno, esta semana, ¿qué tenemos, Dennis? ¿Qué más? What did you tell me about the surprise of this week? You told me about the Wii. Bueno, lo que quiso decir así en palabras sencillas para ustedes es que tenemos un Nintendo Wii para testear esta semana, ¿verdad, Dennis? It's gonna be excellent. Está excelente esta promoción de Videojuegos Troque, así que no se la pueden perder. ¿Cómo participar? Muy sencillo, denle like a nuestro programa de Videojuegos Troque y además de eso, tienen que dejar un comentario de por qué quieren ganarse este Nintendo Wii. Así de sencillo es ganarse este Nintendo Wii en Videojuegos Troque, ¿verdad, Dennis? No se lo pueden perder. You cannot lose it. Seguimos con más entonces, aquí en su programa de Videojuegos Cookie, lo mejor en videojuegos. Juegos en 3D, fotos, entretenimiento y más, sin necesidad de lentes. Nintendo 3DS, mira hacia adentro. Bueno, y para todos los fieles de los videojuegos, aquí está el reportaje que le habíamos ofrecido. Gears of War, no se lo pierdan. Impresionante, poderoso y lleno de acción, aquí se termina todo. Es Gears of War 3. Sí. Te oí la primera vez. ¡Sí, me cago de la risa! ¡Vas a volar todo el barco, genio! ¡Aléjate! ¡Salta! La humanidad y sus ciudades han sido destruidas. La Horda Locust ha llevado a los supervivientes al borde de la extinción. Y ahora hay un nuevo enemigo, los Lambent, que amenazan con destruir a los humanos y a los Locust. Esta es la última batalla para los Gears. Ahora tendrán que arriesgarlo todo para salvar a la humanidad. La misión corre a cargo de los guerreros más rudos y valientes que el mundo haya conocido. Anya. ¡Chase! ¡Responda! ¡Cambio! ¡Con un carajo! ¡Contéstenme! Marcus Fenix, feroz, audaz y el mejor soldado de su categoría. ¡Ese nos abandonó hace 18 meses! ¿Qué espera ahora? ¿Una alfombra? Dom, el compañero ideal en el combate. No importa si estás en medio de una lluvia de balas, él estará ahí para reanimarte. Tengo una ruta directa hacia Anvil Gate programada y lista. Bird, ingenioso e inteligente. Si no encuentras la solución, él puede resolver cualquier problema. Una jugada que usé por primera vez contra los Eagles en las finales nacionales. Aunque claro, esos cabrones no explotaban. Cole, el tren, una verdadera locomotora de pelea, aplastará todo lo que se le cruce en su camino. Bueno, no creo. ¿Sorpresa? Sí. Anya, exteniente, dejó el alto mando para unirse a los Gears en el campo de batalla. ¡Aguanten, amigos! ¡No es búsqueda y rescate! Clayton Carmine, fuerte y lleno de furia, listo para vengar la muerte de sus hermanos. Pero les daré una ración de tocino por ella. Oh, tocino. Sam, es bella pero letal, siempre tiene el dedo en el gatillo y está lista para disparar. Todos ellos saben que los verdaderos Gears son hermanos, hasta el final. Además te encontrarás con nuevos amigos y viejos conocidos. Sin duda esta es una de las mejores historias que se han visto. El argumento es fantástico, tiene excelentes personajes, buenos diálogos y en verdad te sentirás como un integrante más de los Gears. Sea lo que sea, es un nuevo récord del mundo de fealdad. El juego es muy intenso, siempre estaremos cubriéndonos o disparando. Se han perfeccionado los movimientos de los Gears, ahora son más rápidos, activos y ágiles. Te enfrentarás a los desquiciados Lambents, criaturas llenas de emulsión que siempre que mueren estallan, y a los brutales Locust. Para acabar con ellos cuentas con nuevas armas, movimientos y ejecuciones. Cuentas con el Lancer Retro, que tiene una bayoneta en la punta que nos ayuda a destruir a nuestros enemigos.
Y hasta un exoesqueleto mecánico llamado Silverback, que nos ayuda a pelear con monstruos enormes o cargar suministros. Y también puedes arrebatarles armas a los Locust, como una potente excavadora y hasta una hacha. Puedes tirar de una patada a tus enemigos, se mejoró la motosierra y las ejecuciones. El modo campaña es genial, está lleno de acción y puedes jugarlo en su modo cooperativo, local o en internet. Pero esto no es todo, contamos con modalidades multijugador, potentes y dinámicas. Como duelo por equipos, hay que eliminar a los miembros del equipo enemigo con una serie de apariciones máximas. Zona de guerra, es casi lo mismo, solo que se tiene una vida por ronda. Ejecución, tendrás que eliminar a todos tus enemigos con ejecuciones. Captura al líder, te obliga a retener al líder enemigo mientras proteges al tuyo. Rey de la colina, tienes que mantenerte en las zonas marcadas y obtener puntos para ganar. Piloto, te ponen equipos de dos en dos y gana la pareja que sobrevive. Y ahora es mucho más fácil jugar en internet, las cargas son más rápidas y eficientes. Modo Horda, deberás de pelear contra oleadas del ejército Locust. En cada ronda obtendrás dinero que te permitirá comprar varias cosas, como trampas, distracciones, torretas o armas. ¡Haz esta tejida! El modo Bestia. Aquí jugarás como Locust y tendrás que acabar con el grupo de humanos que aparezca en el escenario. Tienes que cumplir tu misión antes que el tiempo se acabe y conforme avances podrás desbloquear Locust cada vez más poderosos. Todos los modos multijugador te dan puntos de experiencia que puedes usar para desbloquear personajes y nuevos trajes. Con todo esto, el modo de juego es genial. ¿El profesor dice que estamos todos infectados con el Lambent? Todo y todos. La emulsión es una forma de vida parásita. Las animaciones, la historia y los personajes son increíbles. Además, su modo de juego extraordinario hace de Gears of War 3 un juego prácticamente perfecto. Este es uno de los mejores juegos que se han visto. Un título que fascinará a los millones de seguidores de la serie y que generará más fans alrededor del mundo. Está doblado al español latino de forma fantástica, conservando las voces originales con las que inició la serie. ¿Podemos acabar con ese puto ruido? Gears of War ha marcado a toda una generación y Gears of War 3 es el juego del año. Se culmina la serie con una obra maestra, la forma perfecta de concluir con una de las mejores sagas de los videojuegos. Con todo esto, Gears of War 3 entra a nuestro tabulador estelar y se queda con 10 de 10 estrellas. Bueno, ¿qué les pareció el juego Gears of War 3? Sin duda alguna fue uno de los mejores juegos y una de las mejores sagas que ha salido para Xbox 360 y también a nivel universal. Esta es la Retro Lancer de la original, ahí ustedes la pueden ver. Es la réplica de la original, de la Retro Lancer. Excelente este juego, no se pueden perder todas las semanas, tenemos diferentes reportajes. Este fue el reportaje de Gears of War 3. De Videojuegos Hockey y también a nuestra página en Facebook. Así que ya venimos con el ganador de esta serie de Los Halcones Galácticos, la serie original. Así que ya lo saben, sigan participando todas las semanas que tenemos mucha información, además de premios y sorteos. ¡Ya venimos! ¡Ah!
allá van. Son de plata y de acero, sin dejos. Son humanos biónicos, mágicos. Cruzan por el cielo para el cosmos conquistar. Sin dejos, una luz para triunfar. Galaxias son su meta. Silvejos siempre buscan con afán la guerra. Silvejos. Bueno, amigos, llegamos al final de su programa de videojuegos Coqui, lo mejor en videojuegos. Los Halcones Galácticos, excelente esta serie original para que ustedes la puedan disfrutar, excelente el ganador. Demasiado buena estuvo toda la información esta semana, además del reportaje de Gears of War muy completo, así que ojalá lo hayan disfrutado. Claro, Gears of War 3, un juegazo sin duda alguna, esta saga fue muy famosa y siempre ha sido muy famosa por todos los fieles de los videojuegos. De hecho, para los que juegan Xbox 360 es el mejor juego de esta consola. Excelente programa, Denis, excelente que nos hayas acompañado también. Es un placer, amigos, estar siempre acompañándolos todas las semanas. Así que tuvimos algunos inconvenientes las semanas pasadas, pero estamos de nuevo con su programa de Videojuegos Coqui, lo mejor en videojuegos. Nos vemos la próxima semana, ¿verdad, Denis? Volvemos la próxima semana con más cargados de toda información. No se lo pierdan.